La gran sorpresa de hoy es sin dudas esta nota a hilo de los buscadores, la gran actriz Cecilia Torres. Hoy en Fashion TV estamos con la actriz que nos deslumbra en los buscadores como Ilu, Cecilia Torres. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Súper bien y gracias por la invitación. Yo feliz de que estés acá. Admiro muchísimo tu trabajo y me pregunto, ¿cómo cambió tu vida en estas últimas semanas a partir del estreno de los buscadores? Y a mí muchísimo. Vos sabés que es mágico. Ves que la gente está reaccionando a tu trabajo, a lo que nos llevó todo un año trabajar. Es genial ver cómo la gente se ríe, se emociona, llora, disfruta. Y al salir nos dicen así, ustedes le retrataron al paraguayo tal cual es. A mí, por ejemplo, me dicen, ah, mira, vos te reías, había sido. Eso es genial porque significa que al público le llegó mi personaje que me creyó. Y eso es genial. Es lo mejor que le puedes decir a un actor, creo yo. Bueno, Ceci, contame cómo es esa historia que tuviste que prepararte por un año, no te depilaste, un montón de cosas más que van corriendo por ahí. Sí. Creo que esa es la línea de historia más importante entre Ilu y yo, tipo la mayor diferencia. Ilu es una chica cuya mayor importancia y su motivación es su familia y su trabajo. No es una chica que le dé mucha importancia a su aspecto físico, entonces, ¿por qué Ilu va a estar bien depilada? ¿Y por qué Ilu va a tener un buen corte de pelo? ¿Y por qué Ilu va a estar flaca? Si no, es su prioridad, ¿entendés? La actriz es una actriz que tiene tendencia a engordar, entonces, bueno, vamos a engordar bien nomás ya. Era dejar de depilarse porque es una cosa que haría el personaje. Pero ¿cuánto tiempo estuviste construyendo a esta Ilu que tenía cero interés en su apariencia? Yo le conocí a Ilu por primera vez en enero cuando tuve que mandarle el casting. Sí. Y no tenía ni idea de cómo era. Y, bueno, en febrero la conocí. Ese conocernos duró 2 meses y nuestra relación formal duró desde ahí hasta ahora. Le amo a Ilu, la verdad. ¿Qué te parece que hiciste para lograr el papel? La verdad que yo en el casting estaba bastante relajada. Ya había mandado un video antes, entonces como que ya tenía una idea previa de cómo era el personaje. Entonces lo que yo hice en el casting fue seguir basándome en esa idea. Yo creo que el secreto y bueno, la clave de la actuación es justamente la relajación. Ese relajarme fue lo que al final hizo que me gane el papel. ¿Y cuando te confirmaron que el papel era tuyo, qué hiciste? ¿Cuál fue tu primera reacción? Yo me quedé en shock, te juro. Me confirmaron que el papel era mío. Y dije, wow, gracias por esta oportunidad enorme, pero estaba en shock. Tipo, salí de la productora, me subí al auto porque tenía que irme a la facultad después. Ahí fue cuando realmente caí en la cuenta de que estaba en la película de Juan Carlos Maniglia, de Tana Shembury, que yo era parte del proyecto y ahí fue cuando armé una fiesta, salté, grité, bailé, zapateé, enamoré en el logo. Sí, sí, y te emocionan las cosas. Por ejemplo, tu primera alfombra roja, ¿qué sentiste? Hija de mil, yo me sentía cenicienta. Sí. Pero así cenicienta porque mi vestido luego era medio celeste como de cenicienta. Sí. Y fue genial, fue un cuento de hadas. Yo creo que no estaba tan emocionada ni por mi 15, ni por mi colación. Y no sé si llegué a estar emocionada así por mi boda, pero fue mi primera alfombra roja, un sueño. En serio, era una cosa que yo veía así cuando era más joven y decía, wow, qué gusto estar ahí, cómo será estar, caminar por la alfombra roja, cómo lo que es. Y bueno, el 6 de septiembre de este año se me cumplió ese sueño. Ceci, ¿cómo llevas que seas tan observada por la gente ahora? En términos, viste, tenés que salir más arreglada, todo el mundo te pide fotos. ¿Cómo lo llevas? Arreglarme lo que es. No, en realidad... Bueno, yo no es que soy de usar mucho maquillaje y la verdad que no uso mucho maquillaje, la verdad. Sí, lo básico, tu base y eso, que antes no, luego. Y ahora es, bueno, hay cosas que hay que tapar. Mis ojeras es de mapache, bueno, se van a tapar un poco. Tampoco es que me maquillo demasiado porque esa no soy yo. Entonces, sí me maquillo bastante para ocasiones especiales, como esta entrevista, por ejemplo, que es muy especial. Después estoy maquillada. No, pero en serio. Para ocasiones especiales sí, pero en general, tipo, sigo siendo yo. Siempre soy yo misma. ¿Y te gusta que la gente se te acerque? O sea, es que sí, más que nada porque se nota que tu trabajo les llegó y que de alguna forma se identificaron con el personaje que vos construiste, que venga y te diga, me encantó tu personaje, me encantó cómo actuaste. Es una cosa mágica y yo creo que es, como dije recién, lo mejor que le puedes decir a un actor. Es genial. Ceci, un gusto tenerte en Fashion TV y poder conocerte un poco más, orgullosa realmente de tu trabajo. Ay, muchísimas gracias, un gusto estar acá, realmente muy cómoda. Sí, ¿verdad? Disfrutemos ahora.